Al comenzar nuestro tema de esta tarde, quiero que nosotros sigamos en nuestra imaginación al Señor Jesucristo a través del santuario. El Señor Jesucristo ha tomado varios pasos a través del santuario, ha desempeñado diferentes funciones relacionadas con el santuario. Básicamente quiero compartir con ustedes seis pasos sucesivos que toma Jesús a través del santuario y luego nos vamos a enfocar particularmente en uno de esos pasos, el paso que está cumpliendo Jesús ahora, que es la verdad presente. Generalmente cuando estudiamos el santuario, comenzamos el estudio del santuario en el atrio, a donde se encontraba el altar del sacrificio. Pero en realidad es un error comenzar el estudio del santuario en el atrio. En realidad debemos comenzar el estudio del santuario en el campamento a donde vivía el pueblo de Israel. El santuario comienza en el campamento porque ahí es que viven los pecadores que necesitan redención. El Señor Jesucristo, según nos dice la Biblia, antes de que muriera, nos dice la Sagrada Escritura que Jesús vino a vivir una vida perfecta en nuestro medio. Tomó carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, y vino a acampar con nosotros, armó su carpa con nosotros. Muchos olvidan que no solamente tenía Jesús que morir por nosotros, sino que Jesús también tenía que vivir por nosotros. La ley de Dios exige absoluta perfección. ¿Cuántos de los presentes le pueden ofrecer lo que la ley exige? ¿Hay alguien aquí que le puede ofrecer perfección a la ley de Dios? Nadie. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros no podemos ofrecerle a la ley perfección. Y la ley exige perfección. Por eso Jesús vino a este mundo para vivir la vida que nosotros debemos vivir. Antes de morir, Jesús vino a este mundo para vivir una vida perfecta que le pudiera ofrecer a la ley en nuestro lugar. La vida de Jesús es tan importante como su muerte. Usted recuerda que en el sistema de sacrificios de Israel, la víctima que se ofrecía no podía tener qué. No podía tener defecto. ¿Qué representa el hecho de que la víctima que estaba viva no tenía defecto? Eso representa la vida perfecta de Jesús mientras vivió en nuestro medio. Jesús vivió una vida perfecta para ofrecerle a la ley la perfección que yo no le puedo ofrecer. Y alguno dice, ¿cómo podría Jesús, uno solo, ofrecerle perfección a la ley por todos nosotros? La razón es muy sencilla. Solo el que creó a todos puede ofrecer tomar el lugar de todos. Yo pregunto, ¿Jesús creó a todos los seres humanos? ¿Cómo no? Y siempre que digo eso, alguna persona dice, no, pero Jesús no me creó a mí, yo nací de mi mamá. Digo, ok, muy bien. ¿Y tu mamá de dónde nació? Ah, pues de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de dónde nació? De la mamá de ella. Si vamos hacia atrás, ¿a dónde comienza el proceso? El proceso comienza con Adán y Eva. Cuando Jesús creó a Adán y Eva, creó a todos los seres humanos porque todos vienen de Adán y Eva. Solo el que creó a todos podía venir al mundo a vivir una vida perfecta en lugar de todos. Y Jesús vivió esa vida por todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Jesús le ofreció a la ley la perfección que nosotros no le podemos ofrecer porque somos pecadores. Pero no era suficiente que Jesús viviera una vida perfecta. La Biblia nos dice también que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y cuántos hemos pecado? Todos. La Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Y aún va más allá. Dice, le hacemos a él mentiroso. Porque Dios dice, hemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y claro, nosotros también somos mentirosos. Así que todos han pecado
y porque no le pueden ofrecer perfección a la ley, deben morir. El segundo paso del ministerio de Jesús, después de vivir su vida perfecta, para ofrecerle perfección a la ley, es que Jesús cargó sobre sí los pecados de todo el mundo. De toda persona que jamás haya vivido, Jesús cargó sobre sí esos pecados y sufrió en el altar del sacrificio la muerte que todos los seres humanos deben sufrir. Es decir, en el campamento y en el altar del sacrificio, Jesús vivió la vida perfecta por todos y murió en el altar del sacrificio, por así decirlo, por todos, sin exceptuar a una sola persona. Vivió por todos y murió por todos. Luego nos movemos en el santuario al lavacro o a la fuente donde había agua. Porque cuando el sacerdote ofrecía al animal, se manchaba con la sangre del animal. Y antes de poder entrar al santuario, al lugar santo para interceder, era necesario que se limpiara y se lavara para poder entrar al lugar santo limpiecito de todo vestigio de la muerte, para comenzar su siguiente obra, que era interceder por los pecadores. Yo pregunto, ¿cuándo fue que Jesús se despojó de todo vestigio de la muerte? Cuando resucitó de los muertos. El lavacro o la fuente que viene después del altar del sacrificio y antes del lugar santo representa la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, en el campamento vivió su vida perfecta. En el altar murió cargando por todos los pecados. En el lavacro resucitó de los muertos para poder comenzar la siguiente etapa de su ministerio, que se realiza ¿dónde? En el lugar santo. ¿Y Jesús a qué fue al lugar santo? Les voy a explicar. Lo que hizo Jesús en el campamento y en el altar y en el lavacro, su vida, su muerte y su resurrección, eso cuenta para todo ser humano que jamás haya vivido. No hay uno solo para el cual Cristo no haya vivido, no haya muerto y no haya resucitado. Lo hizo por todos los seres humanos. Entonces algunos dirán, bueno, entonces todos los seres humanos se van a salvar. Porque si Jesús vivió por todos y murió por todos y resucitó por todos, entonces su vida está en lugar de la vida de todos, su muerte está en lugar de la muerte de todos, y entonces el Señor Jesucristo va a salvar a todos los seres humanos. Pero no es así. Escuchen bien. Lo que hizo Jesús en el campamento y en el atrio lo hizo por todos los seres humanos. Pero nosotros tenemos que reclamar personalmente lo que Jesús hizo para beneficiarnos. ¿Ustedes conocen el versículo más famoso de la Biblia? ¿Cuál es? Juan 3:16. Yo creo que no hay otro versículo rival a ese, ¿verdad? Ese es el más famoso de todos. Hasta se encuentra en los partidos de fútbol, entre los travesaños. Juan 3:16. La gente no sabe qué quiere decir ese versículo, pero por lo menos lo pueden leer ahí. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a Victorville también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántos dio Dios a su Hijo? Por todo el mundo. Pero ahora escuchen bien, hay una segunda mitad del versículo que la gente tiene la tendencia a olvidar. ¿Qué dice la segunda mitad del versículo? Oh, para que todo aquel que en él cree, la palabra creer ahí es confiar, es la palabra fe, la misma palabra fe. Para que todo aquel que tenga fe en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pregunto, ¿hay que reclamar personalmente la vida de Jesús? ¿Individualmente? ¿Cómo no? ¿Hay que reclamar individualmente la muerte de Cristo como mía? Exactamente. Si yo no reclamo a través del arrepentimiento, a través de la confesión, a través de la fe en Jesús y el bautismo, si yo no reclamo eso individual y personalmente, entonces lo que hizo Jesús con su vida y con su muerte es en vano para mí.
Les doy un ejemplo. Quiero que se imaginen un individuo que es multicuatrillonario. Tiene suficientes recursos para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en todo el planeta Tierra. Y ese individuo se compadece de los pobres endeudados en este mundo. Dice, ay, pobre gente con el mortgage y con el pago del carro y con las tarjetas de crédito y con las deudas de educación. Ay, esa gente no puede ni dormir, vive todo el tiempo deprimida. Ay, yo les tengo una lástima. Ay, yo voy a hacer algo por ellos. Aunque no lo merecen porque se endeudaron, lo que voy a hacer es voy a establecer una cuenta especial en el banco. Y voy a depositar suficiente capital para que todo ser humano pueda conseguir el capital para pagar todas sus deudas sin excepción. ¡Wow! ¿Cuán larga creen ustedes que sería la cola? ¡Larguísima! Pero de nada vale que se establezca esta cuenta sin que la gente lo sepa. Y por lo tanto ahora el dueño del banco, el multicuatrillonario que depositó suficientes recursos en el banco para pagar todas las deudas de todos los seres humanos, él ahora usa todos los medios de comunicación para anunciar que el banco tiene la cuenta. Usa el internet, WhatsApp, YouTube, Facebook, iPhone, periódico, televisión, radio. Usa todos los medios de comunicación para anunciar. Hay una cuenta especial en el banco. Y la persona que viene al banco para pedir el capital, todas sus deudas quedan canceladas. Ahora yo les pregunto algo. ¿Qué sucedería si una persona, después de escuchar que hay el fondo en el banco, decide no ir al banco? ¿Queda endeudada esa persona? Queda endeudada. Habiendo los recursos, queda endeudada porque tiene que ir personalmente al banco a sacar el capital. Lo que hizo Cristo en el campamento y el atrio fue para todos los seres humanos. Por así decirlo, depositó en el banco del cielo suficiente capital para cancelar las deudas espirituales de todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Pero para nosotros beneficiarnos individualmente, la obra que hace Jesús en el lugar santo es individual. Para beneficiarnos individualmente, nosotros tenemos que, en primer lugar, arrepentirnos del pecado, confesar el pecado, confiar que Jesús vivió y murió por nosotros, bautizarnos sepultando el pecado, y entonces Jesús toma su vida y su muerte y nos los coloca a nuestra cuenta y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Es decir, su obra en el lugar santo es la obra de poner a la cuenta de individuos que vienen reclamando lo que él hizo por todos los seres humanos. Ahora yo quiero preguntarles, ¿todas las personas que reclaman a Jesús son verdaderos creyentes? ¿Todos los que profesan tener fe en Jesús son verdaderos creyentes? No. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? ¿En la iglesia hay peces buenos y peces malos? ¿Sí? ¿Te recuerdan la parábola de la pesca? El pescador, que ¿sabe lo que es echar la red? Echar la red es predicar el evangelio. Y cuando un pescador echa la red, solamente cuando saca la red, solamente hay pescaditos buenos. No, hay pescados malos también. Yo sé, porque cuando yo era niño íbamos a la isla de Margarita, en Venezuela, un estado Nueva Esparta. Y allá pasábamos una o dos semanas de vacación, tempranito por la mañana íbamos a ver entrar a los pescadores con sus redes. Venían toda clase de animales en esa red. Venía, me acuerdo, tiburones pequeños, le dicen cazones, estrellas de mar. Había un pez así con una cabeza bien grandota, decían sapo, con un cuerpito así bien delgadito, que parece un renacuajo, pero de tamaño familiar. ¿Sabes lo que es un renacuajo? Toda
clase de animal marino. Entonces llegaban y en la playa lo que hacían era, tenían canastas y entonces separaban, ponían los peces buenos en una canasta y para botar en otra canasta ponían los peces malos. ¿Están entendiendo el asunto? La red del evangelio reúne buenos y malos. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad no son piadosas? Lo dice la Biblia. En la iglesia inclusive hay personas que dicen, Señor, Señor, hicieron milagros, echaron demonios y profetizaron en el nombre de Jesús, que Jesús dice, ustedes no son míos. Inclusive hay ministros en la iglesia que se disfrazan como ángeles de luz, lo dice el apóstol Pablo. Es decir, en la iglesia hay personas que son verdaderos creyentes y hay personas que son, ¿qué? Falsos creyentes. Pero en el servicio diario, escuchen bien, en el servicio de la intercesión de Jesús, cuando una persona dice que se arrepintió y confiesa su pecado y dice, Señor Jesús, yo confío en ti, en ese momento Jesús acepta su palabra. Y el Señor Jesucristo escribe su nombre en el libro de la vida y acepta su profesión de fe. En ese momento no se examina la sinceridad de la persona. Sencillamente se acepta que la persona en realidad está arrepentida y que la persona ha confesado su pecado. Ahora yo pregunto, una vez que Dios ha perdonado a una persona, ¿ese perdón se puede revocar? Sí, Señor. Ahora llegamos a la siguiente fase de la obra de Cristo. Jesús entró al lugar santísimo. Durante el tiempo que está en el lugar santo, el Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo? Está recibiendo el arrepentimiento y la confesión y la fe de la gente en Él y está anotando perdonado, perdonado, perdonado en los libros celestiales, en el registro individual. Pero no todos son verdaderos creyentes. Así que llega un momento en que hay que hacer una ¿qué? Una separación de los que son genuinos y los que son ¿qué? Falsos. Y esa es la función de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Es una obra de juicio, escuchen bien, donde Jesús evalúa los casos de los que profesaron a Jesús. Antes de la segunda venida no se examina el caso de ninguna persona que no profesó a Jesús. Solo los que profesaron recibir a Cristo Jesús como Salvador personal son considerados antes de la segunda venida. Y usted dice, ¿por qué solamente esos? ¿Por qué no toda la gente que vivió en el mundo? La razón es muy sencilla. Cuando Jesús venga a este mundo, Él se va a llevar al cielo los que fueron verdaderos creyentes. Pero para demostrar a quienes tiene derecho de llevarse, tiene que examinar los casos para ver si son dignos de ser llevados. Con los impíos no tiene que hacer eso. Porque los impíos se van a quedar aquí. Y esa gente se puede evaluar durante los 1000 años y después de los 1000 años. Porque cuando Cristo venga no se los va a llevar. No hay ninguna urgencia en determinar si ellos en realidad son dignos del cielo, porque ya se demostró quedándose aquí que ellos no son dignos de la patria celestial. Es decir, Jesús, desde su ascensión al cielo, lo que ha estado haciendo es recibiendo el arrepentimiento, la confesión, recibiendo a la gente que manifiesta fe en Él, personas que se bautizan, anote su nombre en el libro de la vida, dice, yo acepto sencillamente tu profesión de fe. Pero en el juicio se va a determinar si la profesión de fe era genuina o era falsa. Se va a demostrar. ¿Y saben lo que lo demuestra? Nuestras obras demuestran si nuestra fe fue genuina o no. Y algunos dicen, entonces usted está diciendo que se salva uno por obras. No, 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 no. Uno es salvo por gracia a través de la fe. Pero las obras demuestran si la fe fue genuina o no. Como estábamos hablando esta mañana. Porque fe sin obras es muerta. Es como el esposo que le dice a la esposa, ay, yo te quiero tanto. Y entonces le da golpes. Y después de darle los golpes, ay, ay, perdóname, por favor, que yo te quiero tanto. Y otra vez una golpiza.
Uno tendría razón de creer que esa persona no ama a la esposa, porque las obras demuestran que no la ama. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Se puede revocar el perdón en el juicio? ¿Cómo no? Hay una parábola que contó Jesús. ¿Han oído hablar de la parábola de los dos deudores? A los protestantes no les gusta esa parábola. Porque ellos creen que una vez perdonado, siempre perdonado. Que el perdón no se puede revocar. Pero yo pregunto, ¿se va a revocar el perdón si se determina que el arrepentimiento y la confesión no fueron genuinos? Oye, ¿ustedes conocen la historia? Había un hombre que debía 10,000 talentos a su señor. Una deuda que no podía pagar. Era imposible, era demasiado grande. Y el señor dice, mire, échenlo a la cárcel hasta que pague toda su deuda. Y este hombre clama y le dice al señor, le dice, ay, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. Y el señor le dice, ¿qué me vas a estar pagando? Ni qué pan caliente. Tú no puedes pagar esa deuda. Es demasiado grande, no la puedes pagar. Y el hombre dice, por favor, dame tiempo. Y finalmente, el señor es movido a misericordia. Y le dice, voy a hacer algo mejor. Te perdono toda la deuda. ¡Wow! Sí. Me perdona toda la deuda. No debo nada. No, no debes nada. Puedes irte. ¡Oh! ¿Fue perdonado grande una deuda que no podía pagar, sí o no? ¡Sí! Y ahora él sale por la puerta y se encuentra a un miserable que le debe 10,000, que le debe solamente 100 denarios, el equivalente a 100 días de trabajo. ¿Era una deuda que se podía pagar? Sí, era considerable, 100 días de trabajo, pero se podía pagar en cuotas. Y consigue este individuo que le debe 100 talentos y le dice, mira, 100 denarios, le dice, mira, págame lo que me debes. Y este también clama por misericordia. Dice, ay, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. Que qué tiempo ni nada. Págame ahora. Y dice que lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. ¿Había sido perdonado ese? ¿Una deuda grande había sido perdonada? ¿Había sido perdonado? La parábola lo dice. Pues resulta que los siervos del Señor, que son los ángeles, que llevan los registros, fueron y le contaron al Señor lo que había pasado. Y el Señor dijo, tráigame a ese tipo. Se lo traen y le dicen, ¿qué es lo que yo oigo de ti? ¿Yo te perdoné una deuda que tú no podías pagar, sí o no? Ja, sí, claro, muchas gracias. ¿Y cómo es que tú no aprecias ese inmenso perdón que yo te di para perdonarle una miseria a tus semejantes? Y dice que lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Le revocó el perdón. ¿Saben por qué? Porque el clamor que él tuvo para con el Señor cuando tenía la deuda grande eran lágrimas de cocodrilo. Él no estaba triste de que le debía a su Señor. Estaba triste que lo iban a echar a la cárcel. Estaba triste de las consecuencias de su deuda y no de la deuda. Y eso se determinó cuando se examinó cómo se comportaba con sus semejantes. Se examinaron sus obras. Y se determinó que sus obras no cuadraban con su profesión. ¿Están conmigo? Eso es lo que ha estado haciendo Jesús durante el tiempo después que ascendió. Metiendo los pecados al santuario. De todos los que se arrepienten, los que confiesan sus pecados, los que manifiestan fe en Jesús, los que se bautizan, nombre en el libro de la vida. Pero va a llegar el día en que se va a examinar los casos de cada persona para ver si en verdad su profesión de fe fue genuina o fue falsa. Esa es la obra que hace Jesús, ¿dónde? En el lugar santísimo. Examina los casos de todos.
Ahora quiero compartir esto con ustedes, mis hermanos y hermanas. A veces enfatizamos tanto la obra que está haciendo Jesús en el santuario celestial que nos olvidamos qué debía hacer el pueblo mientras que el sumo sacerdote purificaba el santuario. Porque lo que sucedía en el día de expiación era, se examinaba el caso, si se descubría que la persona era un creyente genuino, todos los pecados eran sacados del santuario y colocados sobre el macho cabrío a sacer. Esos pecados eran purificados y el pecador quedaba exonerado. Pero claro, había gente hipócrita que cuando se examinaban los casos, esos pecados quedaban sobre ellos, no iban sobre a sacer. Su perdón era revocado porque no eran sinceros, se mostraba por sus obras. Y hemos enfatizado tanto lo que hace Jesús en el cielo, está examinando los casos de todas las personas en el cielo para determinar si su profesión fue genuina o no, que nos hemos olvidado qué debía hacer el pueblo mientras que el sumo sacerdote estaba purificando el santuario. Y de eso quiero hablar en los próximos minutos que nos quedan. Quiero leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 421. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, eso es lo que hace Cristo allá, ¿verdad? Quitando los pecados del santuario. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Es decir, mientras Jesús purifica el santuario celestial de los pecados del pueblo, ¿qué debe estar haciendo el pueblo fuera del santuario? Debe estar purificando el templo de su alma. Porque Cristo no purificará nada allá que no haya sido purificado aquí. Vamos a leer Levítico 23 y el versículo 27 al 32. Para que ustedes vean qué sucedía en el día de la expiación con el pueblo. Vamos ahora a hablar de lo que debemos estar haciendo nosotros ahora mientras Jesús purifica el santuario celestial de los pecados del pueblo. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros? ¿Ustedes creen que ahora es el tiempo para estar saltando y bailando en la iglesia? Ni se le ocurre esa idea. ¿Cómo era el día de expiación? Era un día solemne. No era un día para celebrar. Era un día para examinar la vida. ¿Estamos ahora en ese gran día de expiación? ¿Qué debe estar haciendo el pueblo de Dios? Debemos estar examinando nuestras vidas y por el poder del Espíritu Santo purificando el templo del alma. Mientras Jesús purifica los pecados en el santuario celestial. Dice en Levítico 23, 27 al 32, ¿qué debía hacer la gente? Dice, a los 10 días de este mes séptimo, que fue octubre 22, 1844, cuando comenzó el proceso, será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Es decir, todos tenían que reunirse alrededor del santuario. Primer punto, tenían que reunirse alrededor del santuario. Y afligiréis vuestras almas. ¿Qué debía hacer el pueblo? Reunirse alrededor del santuario, afligir su alma. Y dice, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Luego dice, ningún trabajo haréis en este día. Debían reunirse, debían afligir su alma y debían no trabajar. Sigue diciendo, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y ahora escuchen la seriedad del asunto. Si el pueblo no hacía lo que Dios decía, dice, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Es decir, no más sería reconocido como pueblo de Dios. Es decir, los hipócritas iban a ser ¿qué? Zarandeados. Se les iba a revocar los pecados que habían metido al santuario durante el servicio de todos los días. Y luego no solo dice que serían cortados del pueblo, sino que dice, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo qué,
yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. ¿Serio? El que no se reunía, el que no afligía su alma, el que trabajaba de tal manera que no podía concentrarse en lo que estaba pasando en el santuario, la Biblia dice que era no solamente cortada del pueblo, sino que sería destruida de en medio del pueblo. Y luego dice el versículo 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y por tercera vez enfatiza, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Saben ustedes qué era lo que anunciaba el día de expiación? La fiesta de las trompetas. Se tocaban las trompetas avisándole a Israel, viene el día de expiación. El día en que tienen que convocarse alrededor del santuario para seguir la obra del sumo sacerdote en el santuario. ¿Por qué creen ustedes que el sumo sacerdote tenía campanas en la parte inferior de su manto? Para que la gente pudiera seguir sus movimientos en el santuario. Por eso debían reunirse para poder seguir la obra. Ellos sabían, porque se había dado una descripción del santuario, ellos sabían por dónde se estaba entrando el sumo sacerdote. Por fe podían seguirlo allá. Y al mismo tiempo debían estar examinando sus vidas, afligiendo su alma, para ver si había algún pecado que el sumo sacerdote no podía borrar del santuario porque lo estaban acariciando en su corazón. Es decir, la fiesta de trompetas anunciaba el día de expiación. Como vimos, el pueblo debía afligir su alma. Era un día de aflicción, no era un día de celebración. La siguiente fiesta, los tabernáculos, era una celebración, una fiesta. Oh, sí, lo que hacían era hacer viviendas provisionales, todos se reunían, cantaban y se alegraban en la fiesta de tabernáculos, después que había terminado el día de expiación. Hoy no es el día de celebrar, hoy es el día de afligir el alma y de seguir a Jesús en el santuario. Según vimos, el pueblo no solo afligía sus almas, sino también ayunaba. Y algunos inmediatamente dicen, pero pastor, ¿está usted diciendo que debemos ayunar desde 1844 para acá? No, lo que pasa es que tenemos que entender qué es el ayuno. El ayuno, según la Biblia, son dos cosas, no es dejar de comer. Nos dice la sierva del Señor en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 106, lo que es el verdadero ayuno. Dice, el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Abstenerse de lo malo y participar moderadamente de lo que es bueno es ayuno, según dice el Espíritu de Profecía. No solo eso. El ayuno también significa privándonos nosotros de ciertas cosas para beneficiar a otros. Nota lo que dice Isaías 58 y el versículo 6 y 7. Isaías 58, 6 y 7. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros en el gran día de expiación? No solamente debemos participar de alimentos que son buenos y abstenernos de los alimentos que son malos para nuestra salud, ese es el ayuno, sino que también debemos estar bendiciendo a los demás. Piedad práctica, dice allí en Isaías 58, 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres, ir libres a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento. Y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que dice Dios que debemos practicar. La piedad práctica para con nuestros semejantes. También vimos que la gente debía abstenerse de trabajar. Y la gente dice, entonces no se trabaja después de 1844. Algunos les gustaría eso. ¿Por qué es que Dios decía que no había que trabajar ese día?
Porque la gente debía tener su mente enfocada ¿dónde? No en el trabajo, sino ¿dónde? En el santuario, en la obra que estaba haciendo el sumo sacerdote. Y cualquier trabajo que nosotros tengamos que distraiga nuestra mente de lo que está haciendo Jesús en el santuario, debemos arreglar nuestras prioridades, mis hermanos y hermanas. Porque nuestra mente debe estar allá con lo que está haciendo el Señor Jesucristo. La Biblia dice que los que no afligían sus almas serían cortados del pueblo y destruidos en medio del pueblo de Dios. Cuando el día de expiación terminaba, mis hermanos y hermanas, Dios no solamente tenía un santuario limpio, sino que tenía también un pueblo limpio. Porque todos los que en verdad no estaban arrepentidos, todos los que eran juzgados en este día, que eran hipócritas, eran cortados del pueblo y destruidos, dice la Sagrada Escritura. El pueblo de Dios quedaba limpio y el santuario quedaba limpio cuando terminaba el día de expiación. Ahora quiero leer un texto que encontramos en Apocalipsis 6 y el versículo 17. Ustedes pueden leer los versículos que vienen antes de este versículo. Está describiendo la segunda venida de Jesús. Dice todo monte y toda isla son movidos de sus lugares. Dice que el cielo se enrolló como un libro y se esconden los hombres en las cuevas y ruegan a las rocas que caigan sobre ellos. La segunda venida de Jesús. Y luego se hace una pregunta. Después de describir la segunda venida de Jesús, se hace una pregunta. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y luego se hace la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Están captando la perspectiva? Cuando Jesús venga, se va a hacer la pregunta. El gran día de su ira ha venido. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Dónde esperarían ustedes conseguir la respuesta a esa pregunta? En el siguiente capítulo. Pues es el último versículo del capítulo 6. O sea, si se hace la pregunta, ¿quién podrá estar firme? Hay que ir al siguiente capítulo. ¿Y qué describe los primeros versículos del capítulo 7? El sellamiento de los 144,000, que son los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Van a pasar vivos por la tribulación final. Son los que el apóstol Pablo describió como los que vivimos, los que quedamos, que no van a pasar ni siquiera por la muerte física. Esos son los que van a mantenerse firmes. Y yo pregunto, ¿qué clase de carácter tendrá esa gente? En primer lugar, siguen al Cordero por donde quiere que va. Segundo, no se contaminaron con mujeres. Es decir, las mujeres que se mencionan aquí no son mujeres literales, sino que son las iglesias apóstatas de Babilonia, la madre y sus hijas. Se mantuvieron fieles como parte del remanente de Dios en los tiempos más difíciles de la historia. Dice que no había engaño en sus bocas. Significa que su corazón estaba limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego dice que están sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué clase de carácter tendrá esta generación? Un carácter puro, limpio, sin mancha. ¿Qué han hecho ellos antes de la segunda venida de Jesús? ¿Han afligido sus almas? ¿Cómo no? ¿Han ayunado en la forma que dice la Biblia que es el ayuno? ¿Cómo no? ¿Se han abstenido de ciertas tareas que impiden que se enfoquen en el santuario celestial, en lo que está haciendo Jesús? ¿Cómo no, mis hermanos y hermanas? ¿Habrán, por la gracia de Dios, purificado el templo de su alma? Y Jesús, al ver que han purificado el templo de su alma, purificará sus pecados, el registro de sus pecados del santuario, para colocarlos sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Es decir, su vida serán vidas limpias, puras y santas, sin mácula ante Dios. Habrán vencido el pecado por el poder de Dios. Ahora escuchen bien. Apocalipsis 6:17 no es la única vez que se hace esta pregunta.
El gran día de su ira ha venido. ¿Quién podrá estar firme? Hay otros pasajes de la Biblia que hacen esa misma pregunta. Y quiero que notemos esos pasajes brevemente. Y luego, después de leer los pasajes, vamos a mirar qué características tendrán esas personas. Quiero que vayamos a Joel, el capítulo 2. Joel, el capítulo 2. Si ustedes leen los primeros 10 versículos de este capítulo, está describiendo la segunda venida de Jesús. No tenemos tiempo de leer los versículos 1 al 10, pero ustedes pueden ver que está hablando de la segunda venida de Cristo. Jehová viene con sus ejércitos, los impíos se están escondiendo, etc. Y luego en el versículo 11, en la culminación de la venida, encontramos una pregunta, la misma pregunta. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Qué va a hacer Jehová? Dar la orden delante de su ejército. ¿Cuál es su ejército? Su ejército son los ángeles. Y luego sigue diciendo, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Y ahora escuchen la pregunta. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y luego, ¿cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá soportarlo? ¿Es la misma pregunta? Cuando Jesús venga, se hace la pregunta: el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá soportar ese día? ¿Dónde esperarían conseguir la respuesta a esa pregunta? Mis hermanos y hermanas, la respuesta a esa pregunta se consigue en los siguientes versículos, después del versículo 11. Quiero que vayamos al libro de Joel, el capítulo 2. Joel, el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos que vienen inmediatamente después de este. Joel, el capítulo 2. Ese librito es un poquito difícil de conseguir, ¿no es cierto? Es uno de esos profetas menores de la Sagrada Escritura. Oseas, Joel, después del libro de Oseas, el capítulo 2 y el versículo 12. Escuchen las características. Se hace la pregunta: el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá soportarlo? Ahora viene la respuesta: ¿quiénes lo van a poder soportar? Versículo 12 dice: por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Con ayuno, ¿y qué más? Y llora. ¿Está hablando de aflicción? ¿Quién va a poder estar firme? ¿Los que qué? Los que se convierten a Dios, los que ayunan y los que lloran y lamentan. Y luego dice, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y luego noten las trompetas. Tocad trompeta en Sion. ¿Qué anunciaba el día de expiación? Las trompetas. ¿Era día de ayuno, sí o no? ¿Era día de aflicción? ¿Está describiendo esto el día de expiación? ¿Cómo no? Tocad trompeta en Sion. ¿Proclamad qué? Ayuno. Convocad asamblea. Esa era una de las características del día de expiación. La gente tenía que convocarse y reunirse. ¿Cómo no? Reunid al pueblo. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños. Están congregándose alrededor del santuario. Y los que maman, salga de su cámara el novio y desentálamo la novia. No hay ni tiempo para la luna de miel. Y luego el versículo 17 dice, ¿cuál es la actitud? Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes. ¿Qué deberían estar haciendo los pastores hoy en día? Deben estar promoviendo un culto donde la gente salta y baila. ¡Oh, gloria a Dios! No, señor. Entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan:
perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Quiénes son aquellas personas que se mantendrán en pie en el día de la ira de Jehová? Los que hacen esto, y está describiendo el día de expiación, la reacción del pueblo en el día de expiación. Pero estos dos no son los únicos textos que hacen la pregunta. Vamos a examinar rápidamente otros textos. Salmo 15. El Salmo 15. La pregunta y luego noten la respuesta. Aquí hemos estado hablando este fin de semana, mis hermanos y hermanas, que la verdadera fe se manifiesta en lealtad. La justificación se manifiesta en una vida santificada. Y si no hay un cambio en la vida, es porque la persona en realidad no ha sido justificada. Ahora, fíjense, se hace la pregunta y fíjense cuál es la respuesta. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ese es el santuario, ¿verdad? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cómo se llamaba el monte santo de Jehová? Sión. ¿A dónde están parados los 144,000? Sobre el monte de Sión. Ahí tenemos, sabemos que el Salmo 15 está relacionado con los 144,000. Ahora viene la respuesta. ¿Quién va a poder estar en el tabernáculo de Jehová? ¿Quién va a pararse sobre el monte de Sión? Escuche quién es. El que anda. ¿Qué significa anda? La conducta. ¿Recuerdan? El que anda, ¿cómo? En integridad. Y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. ¿Tiene que ver con nuestra conducta? ¿Los que van a estar en el santuario en el monte de Sión? ¿Cómo no? Sigue diciendo. El que no calumnia con su lengua, porque en su boca no fue hallado engaño, dice de los 144,000. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, es decir, no es avaricioso ni codicioso, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, se va a mantener, ¿qué? Firme. ¿Tiene algo que ver la conducta con estar en el santuario y finalmente en el monte de Sión? No es solo justificación. Cuando somos verdaderamente justificados porque estamos tristes por el pecado, entonces nuestra vida cambiará. No vamos a querer seguir pecando porque el pecado hirió a nuestro querido Jesús. Pero este no es el único texto donde se hace la pregunta. Noten Isaías 33, 12 al 16. Isaías 33 y vamos a leer el 14 al 16. Isaías 33, 14 al 16. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora fíjense la pregunta. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La respuesta es sorpresiva. Hoy en día los protestantes dicen los que van a estar en las llamas son los malos. Pero la Biblia enseña que los que van a habitar en las llamas eternas son los salvos. ¿Saben por qué? Porque tienen un carácter a prueba de fuego. Como los tres jóvenes que no se quemaron en medio de un fuego humano. Los fieles al final de la historia que tienen un carácter sin mancha van a habitar con el que es un fuego consumidor en la presencia de Jehová. Así que se hace la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjense otra vez la importancia de la conducta, el que camina en justicia. ¿Tiene que ver con conducta? El que habla lo recto, ¿tiene que ver con conducta? El que aborrece la ganancia de violencias.
el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Puras características de la conducta de la gente. Han vencido el pecado, viven vidas íntegras delante de Dios. Y luego da la promesa: este habitará en las alturas. ¿Cuáles alturas? El cielo, mis hermanos y hermanas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Le dará su pan y sus aguas estarán o serán seguras. Pero hay un texto más que hace la pregunta. El Salmo 24, 3 al 6. ¿Saben a qué se aplica el Salmo 24? Cuando Jesús ascendió al cielo, se cantó el Salmo 24. En forma antifonal. Los ángeles que iban ascendiendo dijeron: abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entonces los que estaban en las puertas adentro dijeron: ¿y quién es este Rey de Gloria? Los que están afuera dicen: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y están cantando en forma antifonal, porque está por entrar a la ciudad Cristo Jesús. Pues este himno se va a cantar de nuevo cuando Jesús vaya al cielo con todos los redimidos. Y fíjense la pregunta, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? Sión. ¿Dónde están los 144,000? Sobre Sión. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a poder habitar en la presencia de Dios? Fíjense la respuesta: el limpio de manos. ¿Tiene que ver con la conducta, con la vida? Sí, señor. El limpio de manos y puro ¿de qué? De corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Están captando el cuadro? Yo pregunto, ¿los verdaderos hijos de Dios van a ganar la victoria completa y total sobre el pecado antes de que Jesús venga? Y usted dice: pastor, eso es imposible. Entonces usted está diciendo: para Dios casi todas las cosas son posibles. ¿Ustedes no creen que con el poder de Dios se puede vencer todo pecado en la vida? La Biblia lo enseña. El que puede preservarnos sin caída, dice en Judas 24 y 25. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decía antes, la persona que dice: no, yo no puedo vencer el pecado porque la carne es débil, está diciendo que su carne es más poderosa que Dios. Fíjense lo que dice el Espíritu Profecía. Voy a leerles una cita y entonces vamos a concluir con cómo podemos desarrollar esta clase de carácter. En el Conflicto de los Siglos, página 607, dice la sierva del Señor: ahora, ¿cuándo? Y eso lo estaba escribiendo en 1888. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Cuándo es que debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo? Ahora. Y ahora escuchen esto. Cristo, nuestro Salvador, no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Jesús no cedió a la tentación, ni siquiera en qué. Ni en pensamiento. Wow. Y ahora dice ella: Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora escuchen la conclusión. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir
en el tiempo de angustia, ni siquiera en pensamiento. Dice, eso es imposible, pastor. ¿Ustedes no creen que todos nuestros pensamientos pueden estar cautivos a Cristo? Y usted, pero pastor, ¿cómo se hace? Compartí el secreto esta mañana. En Hebreos 12 está. Echando a un lado el peso del pecado. Eso quiere decir las novelas que vemos. Y las películas que vemos. Y la música que oímos. Y los lugares de entretenimiento que vamos, donde vamos, que fortalece nuestras tendencias pecaminosas. Para mí es inconcebible que hay inclusive pastores de jóvenes que llevan a sus jóvenes al cine. Come on. Ese inglés es para los que están aquí de habla inglesa. Hermanos y hermanas, ¿hay algo bueno para ver en el cine? ¡Nada! Hollywood no produce nada bueno, cero. Ni una sola película. Y usted, pastor, ¿cómo va a decir eso? Todas las películas están saturadas de violencia, de malas palabras, de inmoralidad. Aún las películas buenas, tales llamadas, llenas de espiritismo. Y cuando exponemos nuestra mente a eso, llegamos a reflejar eso. Tenemos que echar a un lado, ¿qué cosa? El peso que nos agobia, el peso del pecado. Pero luego, ¿qué tenemos que hacer? No solo abstenernos de todo lo que pudre la mente, sino que tenemos ahora que enfocarnos en Cristo Jesús. Nuestra mente y nuestros oídos en Cristo, escuchando buenos sermones, leyendo buenos libros. Primordialmente la Biblia, el Espíritu de profecía, llenar nuestra mente, mis hermanos y hermanas, de cosas que edifican el carácter y que expulsan el pecado de nuestra vida. A veces los jóvenes me dicen, pastor, yo no le veo nada malo ir al cine. Y yo le digo, si tú no le ves nada malo, yo voy a orar para que Dios te arregle los ojos. Y luego les digo, miren, ¿podrían ustedes invitar a Jesús a sentarse al lado suyo para ver esa película? ¡Wow! Si dicen que sí, son unos mentirosos. ¿Ustedes creen que Jesús se deleitaría sentándose a escuchar palabras profanas, a ver hombres durmiendo con las esposas de otros? Violencia, crimen, odio, espiritismo. ¿Ustedes creen que Jesús se sentaría ahí para ver eso? Pues si Jesús no, ¿por qué nosotros? Ah, porque la carne es débil. Ese siempre es el argumento. Tenemos una naturaleza pecaminosa que va a pecar hasta que Jesús venga. Un espíritu de derrota. En vez de saber que en el día de expiación hay que vencer el pecado. Porque Cristo no va a borrar nada allá que no esté borrado aquí por el poder del Espíritu Santo. Termino leyendo un versículo. ¿Entiende lo que debemos estar haciendo en el día de expiación mientras Jesús está haciendo su obra allá? Hay un texto que es uno de mis favoritos en la Biblia, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que miramos? La gloria del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Qué pasa cuando miramos como en un espejo la gloria del Señor? ¿A dónde miramos la gloria del Señor? En este libro. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Somos, mejor en el griego, es un tiempo progresivo. Estamos siendo transformados. ¿Saben cuál es esa palabra transformado? La palabra metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo?
Metamorfosis. ¿Sabes lo que es la metamorfosis? Es cuando un gusano se convierte en mariposa. ¡Wow! ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada, es una nueva creación. Todos nosotros somos gusanos, me perdonan. Y Dios quiere hacernos lindas mariposas, por así decirlo, por el proceso de metamorfosis. ¿Y cómo sucede? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. No pasa de la noche a la mañana, es un proceso. Somos transformados o estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso la hermana White dice que cuando Cristo venga, su pueblo reflejará perfectamente su carácter. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿qué debemos estar haciendo en esta época de la historia? Afligiendo el alma. Afligiéndonos por ver lo que nuestro pecado le ha hecho a Jesús. Le causó todo su sufrimiento, mis hermanos y hermanas. Al que es absolutamente perfecto, inmaculado, limpio, puro. A pesar de eso, sufrió esa cruel muerte en la cruz y la agonía en el Getsemaní. Señor, ¿por qué te pasó eso? Jesús dice, por el pecado. Yo pregunto, cuando vemos lo que le costó el pecado a Jesús, ¿vamos a odiar el pecado? ¿Y vamos a amar a Jesús? Por eso debemos dedicar esa hora al día a contemplar la vida de Jesús. Y el Espíritu Profecía dice que si hacemos eso, fluirá de la cruz el poder para que podamos vencer el pecado. No por nuestros esfuerzos, sino por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Esa es la experiencia que ustedes quieren tener, mis hermanos y hermanas. Cuando salgamos de aquí, no salgamos a hacer lo mismo que siempre hacemos. Por la gracia de Dios vamos a cambiar nuestras prioridades, nuestro estilo de vida. No por salvarnos, no porque, bueno, yo voy a portarme bien para que el Señor me reciba. No. El Señor nos recibe como pecadores. Pero si nos entristecemos del pecado, nos arrepentimos y lo confesamos y confiamos en Jesús, el Señor Jesucristo no solo nos va a perdonar, sino que el Señor Jesucristo nos va a transformar. Y la fe se va a demostrar en fidelidad y lealtad, aún estando dispuestos de morir por ser leales a nuestro querido Jesús. Yo no sé de ustedes, es la experiencia que quiero yo. Y oro al Señor que esa sea la experiencia que ustedes quieren también. ¿Eso es lo que quieren? Levanten la mano si eso es lo que desean. Gloria al Señor, gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú has prometido que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay victoria que no se pueda ganar por medio de su poder. Ayúdanos, Señor, a no tener ese espíritu de derrota. Ay, no se puede, es imposible, la carne es débil. Ayúdanos, Señor, a entender que hay victoria en Jesús. Te ruego, Señor, que bendigas cada mano que se ha levantado, que al salir de este lugar de verdad dediquemos nuestro tiempo a las cosas que edifican nuestro carácter. Gracias por habernos acompañado durante este día. Pedimos tu compañía ahora en la semana que comienza. Y gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro querido Señor y Salvador Jesús. Amén.